está cooldown, ¿eh? Realmente aparece el dragón. Bueno, pues lo inician y lo rusea el equipo de Vodafone Giants. Dragón de nube que se van a quedar aquí, a no ser que Rux haga alguna locura. Nah, va a ser imposible. El dragón infernal que va a ser el segundo, por lo tanto, no vamos a tener grieta bien de montaña o de océano. Sí, exactamente. La grieta de montaña que para mí gana un nuevo valor teniendo en cuenta lo que se ha publicado. El castillo de Antonio para esquivar el cabrazo de Binsu, pero sigue pasándolo francamente mal. 48 súbditos a 25 en esta calle superior y cuidado con TF. Bited Bro, aquí aparecía Pretty, esto que debería ser la primera sangre. Binsu, que probablemente esté muerto. Pretty tiene el destello todavía y está la carta roja. Y efectivamente, primera sangre para el griego. Empieza por delante Vodafone Giants. Lo jugamos. Muy bien, Binsu está llegando al Joyan también por aquí. Antonio, que no tenía maná, y lo único que va a poder hacer es recogerlo oleado, ¿no? Porque chico entraba con la definitiva, gastaba la bruja somnífera sobre el jungla de Vodafone Giants. Aún así, el daño no es suficiente para acabar. Cuchilla negra. Pero fíjate lo bien farmeado que vaya el Joyan. 62 minions. Sabes que a lo mejor no vas a poder ser tan importante, ¿no? En tus líneas, y quieres el diamante para poder limpiar un poco más y también para montar. A ver, que se está moviendo ya por el carril inferior. Rux, ahora sí, viene junto con Java, que ya es nivel 6. Y ojo, porque no tienen controlado, diría, a Lee Sin en ningún momento. Y podría llegar a sorprender, ya es nivel 6, así que la patada aquí sería bastante fácil. Este tiene definitiva, así que cuidado. Sí, ahí están las rotaciones. Viene el Life, vamos a ver cómo lo ejecutan. Ultimate de Yumi, Java, que lo va a tener muy, muy complicado. No sé, se tira hacia adelante, pero no puede hacer nada. Es doble kill para Vodafone Giants. Venía Binsu con el teleport. Invoca incluso la definitiva. Llega la cabra, impacta ahí sobre Pretty. Chico, que llega demasiado tarde. Vamos a ver si conecta una buena burbuja. Pero aún así, Champi, ha sido imposible sacar nada para ellos. Ha sido muy importante el Pivot Twisted Fate. Lo hemos visto en la primera sangre en la parte superior del mapa. Y aquí está rotación de Vodafone Giants. Evidente. Querer llevarse estas placas de la torre de tier 1 de top. Invoca el Joya del Helado aquí en la parte de abajo. Tiene un montón de shurikens ahora mismo. Java estaqueados. Además, tiene el arma roja. Con lo cual, la torreta va a bajar muy, muy rápido. Y es primera torre de la partida, indudablemente, para Movistar Raiders. Vamos a ver si quieren sacar algo, ¿no? En la zona de arriba para castigar esto, pero es que el heraldo va a llegar incluso a golpear la segunda torre. El heraldo va a golpear la segunda. La partida de antes no estaba tan cómodo rusheando la máscara visal como en este, ¿no? Donde sí que tienes dos fuentes de daño mágico, que son la Yumi y el Twisted Fate, que se van a beneficiar de ello, donde te enfrentas a un personaje como es Orr, que también hace daño mágico, y vas bien rusheándolo. Y sobre todo el hecho de tener al Kennen enfrente le obligaba a hacerse el Bami para poder aguantar el push, y llegaba muy tarde. Pero en cambio aquí realmente Antonio, minuto 14, se ha terminado el primer objeto. Creo que no ha llegado el primer objeto que era ese rostro espiritual en Robocop hasta el minuto 18, prácticamente. Sí, la verdad que llevaba… Bueno, pues sí, más o menos, por el minuto que comentas. Aquí hemos visto que Java y Rux se iban rápidamente, ¿no? Gracias a Bardo, porque tenía muy malas intenciones, la moviera ahí sobre la bowling rival. Y aquí, bueno, pues perfecto, ¿no? Esquivando la definitiva de Rux para ponerse a salvo. Muy, muy fácil, ¿no? Con ese salto, dodgeando ese destino maleable. Justo cuando aparece el segundo heraldo que veníamos comentando, que sería el siguiente punto de conflicto, yo creo, en esta partida. Falta menos de un minuto, poco menos de un minuto, para que aparezca el tercer dragón. Vamos a tener esa grieta de montaña. Yo lo digo, de verdad, con la popularización del baile de la muerte, para mí la grieta de montaña gana bastante valor, teniendo en cuenta que te bufa, ¿no?, en porcentaje, esas estadísticas de resistencias que tú ya tengas. El Yoya, que está aquí haciéndose el heraldo de la grieta, intenta la mover, poner algo de visión, lo han sacado. Y no sé si va a querer Vodafone Giants realmente meterse en este jaleo. Debería de poder, pero es lo que dices, ¿no? No sé si la Mavear va a tener intención de sin defender al heraldo, realmente. Lo que pasa es que va a golpear la segunda también el heraldo. Eso sí, Vodafone Giants va a contestar también, ¿no? Llevándose esa segunda, perdón, primera torre de la Bolden. Y cuidado con esto, ¿eh? Dios, lo que le hace, ¿eh? No está bien. Pues sí, lo va a tener muy, muy complicado. La torreta que cae, llega Pretty a hincharle aquí un cable a Antonio. Vamos a ver, porque aguanta bastante. Aún así, debería caer. ¿A manos de quién? A manos de Chico, que consigue la primera asesinato en su marcador. Me parece brutal esta jugada por parte de Riders. Cuando ya empieza, pues, a tener bastante más impacto en las fights. Vamos a ver, aquí gasta el teleport Pretty rápidamente para venir a la calle central. Rally, hay muchos jugadores ahora mismo en imagen. Mucho daño el que estamos viendo, ya es capaz de ejercer Chico en este caso. Giants tienen totalmente conquistada esa top lane gracias a la buena jugada del heraldo. Menuda siesta que se acaba de echar Pretty. Le están forzando a recular para intentar llevarse la torre de tier 1 de medio. Stamisu también le están dando la vuelta. Menuda liada. Cuidado, porque Pretty va a recibir aquí mucho castigo. No creo, ¿no?, que pueda llegar Chico. No, va a salvar. Querían que fuera Pretty, se ha equivocado Rux con el periplo mágico. Lo ha tirado mal en el feed de picuchillos. Querían que pusheara a Chico y si podía le diera la burbuja sonífera para entrar todos con ese periplo mágico, y además Binsu tenía la definitiva, pero lo ha tirado mal y no ha conseguido pasar el cure. Bueno, se salva Pretty.
par seguro, efectivamente, y ponerse a salvo con el destello. Chico que sigue intentando aquí castigar, en este caso, la vida sobre Attila y pokear más la torre. De hecho, se la va a llevar. Ha fallado hasta el GLP. Sí, bueno. Da igual, o sea, llega un momento con Zoe que da igual, lo fallas todo. Ojo. Se pone aquí muy agresivo, Binsu, porque piensa que Pretty está solo, pero es que estaba la Mavier también, aún así, destino, y se va a alargar en la cara la Mavier, que tiene que gastar el destello para esquivar la ultimate de Rux. Y ojo con Chico, se encuentra aquí a Tila, le casca la ultimate en la cabeza, pero se defiende, Chico. No lo va a matar Chapi de milagro, venía Yumi en el apoyo, lanzaba incluso el curar para salvar a Tila. A Tila tenía un barrera, pero ha sido el curar y la E de la propia Yumi lo que le ha salvado la vida al tirador de Giants, que tampoco la definitiva, muy sobre Chico. A Tila. Ostras, yo creo que se ha motivado muchísimo, ¿no? O sea, porque es que cuando lanzas la definitiva con Miss Fortune es como de verdad que tienes que tirar la skinshot aquí, se ponen luces de neón la Miss Fortune encima. Y si que no se lo ha pensado demasiado, burbuja somnífera y le ha borrado 3/4 de vida. Le ha salido mucho más rentable a Chico Ultra de que a Tila, creo yo. El tema ha sido la grieta de montaña, ¿no? Que hablabas, sí. Noa, de si el alma de montaña favorece a los equipos que buscan baile de la muerte. En este caso, Movistar Riders es quien debería de buscar más bailes de la muerte. A Zoe le viene todavía mejor. El hecho de que haya más estructuras significa que la burbuja somnífera puede entrar en más zonas y creo que ha sido precisamente el muro de la grieta de montaña lo que le ha permitido buscar esa burbuja somnífera. Este dragón es para Movistar Riders sin prácticamente ningún tipo de oposición. Aprovecha Vodafone para presionar medio y esto es algo Wolf que ya hemos visto en la partida de antes. Sí. Y Monkeys, mantener la torre de medio para ellos es lo clave a la hora de buscar los dragones y es lo que está haciendo. Una sensación muy buena Riders, o sea, es un equipo, no sé qué pensáis vosotros, pero me están pareciendo un equipo mucho más contundente de lo que eran en primavera. Espérate, porque viene el teleport aquí, Rox, que podría tener problemas de destello de Pretty. El stun es perfecto y a ver qué pueden hacer con la presencia de Antonio. Eso sí, llega la cabra también, la esquiva muy bien Antonio, pero impacta en ese caso sobre Pretty. La Mavier con la patada se quita el trío de encima. Antonio que acaba cayendo. La ultimate de Rook es muy buena. Ha cazado a Pretty. El que se muere va a ser la Mavier también. Fantástico, Chico, que acaba de morir en este caso a manos de Attila. El Joya que se va a morir o no, se va a quedar un golpe. Pretty que no se salva. Y cuidado porque Java se va a quedar también muy, muy tocadito. Ese sirato doble para el tirador de Movistar Riders. Erdote que no va a poder hacer absolutamente nada. A ver quién mata al gatito, estuneado, la kill para Binsu y va a ser un ace en este caso para Movistar Riders. Vaya teamfight ha jugado Movistar Riders. Wow. Quería destacar la labor de Binsu porque creo que estábamos hablando un poco de él esta partida para la labor que está haciendo de Flipbush. Sí que es verdad que Binsu con Orb nos tiene acostumbrados ya durante la temporada pasada a hacer este tipo de cosas, pero ha tirado tier 2, ha llegado con el teleport y quiero ver repetida Noa la teamfight de Java. Es ha sido brutal. Lo perfecto que juega aprovechando el Gravitum desde el principio. Es que ha sido clave. Si Java no lo hubiera jugado a nivel masterclass absoluta, la teamfight no hubiera sido tan favorable para Riders, que van a sacar, ¿no? En el marcador de oro ya son más de 6.000 al minuto 25. Son 6K, estamos hablando. Bueno, parece que ha cazado Pretty, ¿eh? Van a pillarlo aquí, gastan limpiar el millón de Vodafone. Ya se va a pillar también al apoyo con la onda sónica, intentando zonear un poco a los chicos de Riders. Estaba la torreta Java para intentar defender esa zona y es que está presionando Movistar Riders por la parte superior del mapa, aprovechando el bufo de Barón Nacho, mientras Binsu le jala uno para uno particular a Antonio, presionando en la parte inferior. Chico que recoge también esa oleada de medio, se va a partir en un 1-3-1 el equipo de Movistar Riders aprovechando el Barón Nacho. Y ya estamos viendo el Felios entre dos, el filo infinito mejorado por parte de Orr, ya está ese baile de la muerte presente. Ahora mismo lo que va a hacer Java no tiene ningún sentido. Chicos, ha quedado muy tocado ahora intentando castigar a Vodafone Jazz, pero bueno, no, a la torreta se la llevan igual. La torreta se la van a llevar igual porque tienen toda la presión del mundo gracias al buffo de Baron Nashor. Tienes también a Orr haciendo push en la zona inferior. Si tienen que conceder algo de espacios porque Chico a lo mejor se ha llevado algún torretazo que sobre el papel no debería haberse llevado, menuda siesta que se va a llevar. Se va a ir a echarse la Mavear que se ha quedado increíblemente rezagado en la partida, nivel para él, nivel 14. Creo absolutamente clave. Por cierto, clave la ventaja de objetos en Aphelios, que ha llegado al baile de la muerte antes que Attila. Ojo, porque van a pillar aquí a la Mavear, se escapa bien con el salvaguarda, llega esa bruja sonica, podría llegar el destino maleable de Rook, también la definitiva de Aphelios, destello de la Mavear y esta puede ser la fight que busque Vodafone Giants, será buena la lluvia de balas, pero va a llegar también la redención por parte de Binsu, el Joya, que es ahora quien tiene que escapar, veremos si le llega el cooldown de la E, Antonio que ha intentado entrar, está solo contra todo el mundo, es bueno el knockout, entra también la Mavear, pero acaba muy explotado y la definitiva por parte de Rux deja completamente desposicionado a Tila, es un asesinato doble para el tirador de Movistar Riders, solo sobreviven Pretty y Erdote Walk. Se completa ahora mismo para Vodafone Giants y cada vez más está el dragón vivo. Vamos a ver si lo clal, porque Javi y Binsu estaban llegando por la espalda. Aún así parece que van a colapsar sobre él. Pretty que lo va a tener muy complicado para escaparse aquí. No conecta Binsu el cabezazo. Pretty que sigue corriendo, le sigue curando Yumi. Es una barbaridad esto, pero al final va a caer. Es otra kill más para Java. 5-1-3 con Aphelios, Noah. La partida muy complicada ahora mismo para Vodafone Giants. Gana velocidad de movimiento con la Q del arma roja. Te rutea, te aplica las balas
las del arma morada y te rutea con la Q del arma morada. No te ibas a escapar. Ahí la verdad que Pretty se ha adelantado muchísimo. Pero cuidado, Antonio. Antonio lo está derritiendo. Pega una verdadera barbaridad. Java va 5-1. Es una Felios con tres objetos y con el feel infinito mejorado. No juegues con el demonio. No pueden hacer nada. Lluvia de balas aquí por parte de Attila para limpiar la oleada rápidamente e intentar salvar la torre. Pero es que es imposible. Acaba cayendo la estructura, el inhibidor, que probablemente también acabe siendo destruido. Oh, cuidado. Aquí hay que respetar la definitiva de Mao Kai. Se tiene que echar detrás Ultimate de Yumi también para intentar cazar aquí a Vinshu. Vamos a ver si lo consiguen. Parece que no va a ser posible. Tiene ultimado, destello hacia adelante. ¡Qué maravilla! Han cazado a Antonio. Nor tiene el destello, recordemos. Ultimate también de Rux para cazar a Attila. Vaya masterclass. Está pegando el portugués con barda. Attila que se muere. Asesinato doble que se queda Javi, la partida que se puede terminar aquí, Champi. Pues Java está pegándole aquí al inhibidor, de hecho spamea al game over el tirador de Movistar Riders porque sabe que puede enferrar la partida. La Mavier que lo intenta, tiene Ardot encima de él, pero no tiene mana el support polaco. Era buena la patada para meter a Java debajo de la torre, pero era la oleada lo que estaba tanqueando. Y van a divear al mil Lego de Vodafone Giants. Cae la primera torre de Nexo, cae la definitiva de Aphelios y con ella la vida de Pretty. Segunda torre y partida para Movistar Riders, que consiguen su primera victoria en esta Superliga Orange contra un rival directo, contra el actual campeón.